De las micro, pequeñas y medianas empresas constituidas en Camagüey, destacan por su desarrollo e impacto económico y social, y Lime Textil y los aliadores. Nuestra actividad principal es la confección y la comercialización de prendas de vestir, y tenemos como actividad secundaria la venta al por menor de productos textiles. Además, que queremos incrementar la prestación de servicios gastronómicos para nuestros propios clientes y nuestros trabajadores y eso. Hemos empezado poquito a poquito. Al principio éramos 4 trabajadores, ya estamos en 10. Pensamos que dentro de 6 meses o un año ya pasar a pequeña empresa, porque somos una microempresa. Los encadenamientos productivos resultan fundamentales. Tenemos un encadenamiento productivo con industrias locales, tenemos un contrato con Trabajo y Seguridad Social, tenemos contrato con Salud Pública. Le hicimos pijama para los hospitales y ahora estamos tratando de hacerle algo al materno, como colchita para los niños. Y así, yo hallo que es algo mucho, mucho mejor. Logramos hacer un encadenamiento productivo triple con la empresa de construcción y montaje número 2 Camagüey, que es donde nos encontramos hoy. Este es su taller de carpintería, y con la empresa Encomil, que es quien nos brinda el servicio de comercialización por la página web de ellos. Nosotros importamos los materiales de construcción, fabricamos materiales de construcción también, brindamos el servicio de construcción y montaje, y estamos aplicando el famoso eslogan de llave en mano. ¿Qué quiere decir esto? El cliente nos demanda el servicio y nosotros le brindamos el servicio completo. Estos nuevos actores económicos favorecen la creación de fuentes de empleo. Tengo buenas profesoras aquí, porque todas las que cosemos me han ayudado, me han enseñado bastante. Y entonces me he perfeccionado la máquina. Las máquinas no son como las que uno tiene en casa. Y entonces aquí he aprendido bastante con ellas. Me va muy bien económicamente. Mi salario que me gano nada tiene que ver con el que me ganaba antes. Yo pienso, para mi entender, que de anteriormente debían de haber empezado a que se hubieran hecho todas estas cosas. Hasta la fecha se han aprobado en Camagüey 133 MIPYMES, de ellas constituidas 97. Los ejemplos de Ilime Textil y los aliadores evidencian las posibilidades de desarrollo de estos nuevos actores de la economía cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.